Cientos de salvadoreños se deleitaron una vez más con la tradicional quema de pólvora en la edición número 28 de Las Luces Campero. El evento se desarrolló en el Estadio Cuscatlán y se utilizaron fuegos artificiales con capacidad de subir hasta los 250 metros de altura. El show de luces duró por 30 minutos seguidos, en los que el cielo de la capital salvadoreña se iluminó con las diferentes figuras que inauguraban la temporada de fiestas de fin de año. Este es un informe de la prensagráfica.com.